¿Cómo están, cracks? Hoy, por primera vez, en exclusiva, estoy con el creador, con el gestor de todo este sueño, toda esta familia. Bienvenido, Manu, a Cracks Colombia. Muchas gracias por la invitación. Y Manu, hablando de Cracks Colombia, preolímpicos, esta noche juega Colombia, ahorita juega contra Ecuador, y uno de los jugadores ecuatorianos no va a poder estar. ¿Por qué? Así es, pues prácticamente la estrella del equipo. Leonardo Campana no está, se va a perder este partido, va a regresar después, pero ¿por qué no está? Porque vino acá a Inglaterra, vino acá a Wolverhampton a firmar con su nuevo equipo, los Wolves, el Wolverhampton, y nos lo encontramos, Dani, estuvimos ahí con él platicando hace pues prácticamente unas horas, y la verdad él está muy contento, está feliz de firmar por este club, que es un sueño venir a la Premier, nos lo platicó, pueden checar la entrevista ahí en Cracks y en nuestras redes sociales. Y bueno, el resto se los dejamos con Rich y Dani, que tienen más información de todo el fútbol en Colombia y los jugadores en el exterior. Sube la mano y grita, gol. Así es, Manu y Dani, probablemente Campana les hizo mucha falta a los ecuatorianos porque no crearon muchas oportunidades en el ataque, mientras que nuestra selección mostró una cara totalmente diferente a la que puso en el partido contra Argentina. Apenas al minuto 15, Nico Benedetti se inventaba una jugada y a punta de toques se metió en el área para marcar el primero. 11 minutos después, al 26, Jorge Carrascal robaba un balón en el área y marcó un señor golazo, que desde ya podría ser de los mejores del preolímpico. Y después, al 32, filtró un pase tremendo para que Cetré cogiera el balón y sin dejarla caer de volea, marcara el 3-0. Faltando 3 minutos para el final, Carbonero recibía un pase de Carrascal y con una muy buena definición sentenciaba el partido. 4-0 el marcador final, pero sobre todo muy buenas sensaciones nos dejó el equipo, y qué decir de Carrascal, 2 asistencias y un señor golazo, tremendo jugador el que tiene River, y nosotros también por supuesto. Cuéntenos en los comentarios cuál de los 4 fue el mejor gol para ustedes. En Europa los jugadores de nuestro país tuvieron mucho movimiento, ayer el Atalanta de Muriel y Zapata cayó 2-1 frente al Spal, el Toro dio una asistencia y jugó todo el partido mientras que Luisito entró desde el 66. Esta mañana Napoli enfrentaba a Lazio por los cuartos de final de la Copa Italia y, como ya es costumbre, Ospina fue titular. Es su cuarto partido de forma consecutiva y respondió a la altura. Su equipo avanzó a semis y Gattuso nos dejó esta imagen. En Inglaterra, el Everton de Jerry Mina se dejó robar los 3 puntos en los últimos 2 minutos del partido. Iban ganando 2-0, pero al 94 y al 95 aparecía Florian Lagien y le daría el empate al Newcastle. El panita estuvo todo el encuentro en cancha. Y finalmente en España, James volvió a la convocatoria del Real Madrid, y cuando Zidane fue cuestionado por las ausencias anteriores de nuestro 10 y de Gareth Bale, respondió así: "No aparecen ni desaparecen, el otro día tenían molestias. Sí, están para jugar, los dos están, entrenaron con normalidad y están los dos". Desde hace meses se viene hablando de la salida de Alfredo Morelos hacia un club más grande, y esta vez Football Insider, un medio británico, asegura que el Inter de Milán pondría todo para llevárselo en este mercado de invierno. El Inter de Milán se ha propuesto intentar fichar a Alfredo Morelos de los Rangers antes de que se cierre la ventana de transferencia. El gigante italiano está interesado en el colombiano de 23 años, ya que buscan reclutar a otro centro delantero para impulsar su desafío por el título. Fue la información que publicaron, algo que podría tener sentido siempre y cuando los rumores de la salida de Lautaro se hagan realidad. Y si no, bueno, pues no parece tan fácil que Alfredo se gane un puesto teniendo a Lukaku, a Alexis y, como dijimos, a Lautaro. Cuéntenos en los comentarios si les gustaría ver a Morelos en la liga italiana con el Inter o si creen que podría encajar mejor en otro equipo. Por Rangel no hemos aceptado las propuestas que nos han llegado, aseguró Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali. Los exjugadores no están preparados para puestos dirigenciales, aseguró Álvaro González sobre el nuevo cargo de Mario Yepes. Mauricio Sarri aún no descarta a Juan Guillermo Cuadrado como titular en el partido de mañana. Quiero llegar a ser como Marcelo Dani Alves, habría dicho Luis Manuel Orejuela tras su llegada a Gremio. Torino habría dado 48 horas al Manchester City para aceptar la oferta por Ian Poveda, si no, el jugador llegaría libre en verano, publica la Gaceta de lo Sport. El presidente de la Liga MX negó rotundamente las acusaciones sobre un supuesto dopaje de Edwin Cardona. Cantillo no tiene reemplazo, en Colombia no hay nadie como él, dijo Julio Comesaña en conversación con ESPN. Roger Martínez habría rechazado la oferta para unirse al Inter Miami esperando regresar a Europa, aseguran desde México. Eso es todo por el Cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video.
Counting up my digits in my Motorola. And I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah. I still ball on the pitch,